gure jai haundinaren bezperan, gogorara zinei diguzte, zekertatu zen, gure Donostiko ziudadian, horrein dela, berreun urte. Atzera begiratzea beharrezkoa baita, aurrera egiteko. Eta gauko ekitaldia aurrekaria izango da, guztian zehar egingo diren beste hainbat ekitaldia. Baina, aurrera egin aurretik, berik eta behin, alkatearen hitz batzuk entzun nahi gaitu zen. Alkate jauna? Mila esker, alako egun zeinatatu batean, hemen elkarteagatik. Mila esker, ekitaldi berezionetan parte hartzea erabakin zuen Zamorraretako kideei, txistularien udalbandari, dantzari taldeari eta eskola guztiara abelbatari. Eta mila esker, onabitu zareten herritar guztiei eta babesa ematera etorri zareten agintariei. Deseo dar las gracias a todos los miembros de la Zamorrada, banda municipal de txistulari, coro y dantzaris que habéis decidido participar en este acto especial. También a las y los ciudadanos que os habéis reunido y a las autoridades que nos acompañan. A usted, berreon urte beteko dira Donostia erre, zarazkiak egin eta zuntzitu zutelak. Zorionez, orduko herritarren ausardiari eta kemenari esker, gure hiria zugarretatik birsortu zen eta biziri dago. Biziri, herritar guztion eguneroko lanari esker. Egunero eraikitzen jarraitzen dugu, denon arteko bizikidetza bultzatuz, bakea eraikiz, bidegabekariak salatuz eta krisiaren aurka borrokatuz. Baina gure hiria eta gure errealitatea behar bezala baloratzeko, iragana ezagutu beharra dago, eta bereziki, inflexio puntu bat ezarri zuen urte hori, 1913. Horregatik haute, zer gertatu zen ezagutu, oroitu, oroitzapena egin eta eraikitzen jarraitu nahi dugu. En este año, conmemoramos el bicentenario de la quema, destrucción y los estragos cometidos en 1813 por las tropas anglo-portuguesas de nuestra ciudad, y también la decisión que tomó la ciudadanía de reconstruirla. Para conocer, recordar y conmemorar los hechos, y para seguir construyendo la ciudad, hemos organizado un diverso programa, basado en las propuestas que nos han planteado ciudadanas y ciudadanos, agentes, asociaciones, entidades e instituciones de la ciudad. Es un proyecto colectivo y en nombre del Ayuntamiento deseo expresar el más sincero agradecimiento a todas las personas que han colaborado en él. A través de actos conmemorativos de todo tipo, esperamos conseguir que si 1813 fue un año de destrucción y reconstrucción, el 2013 sea, en cambio, un año de valores humanos, de convivencia, acuerdo, igualdad, participación, paz y normalización, así como de solidaridad para hacer frente a la crisis económica. Dentro del programa de actos previsto para todo el año, cada mes tendremos un hito, un acto principal, y este de hoy es el primero. Puede resultar asombroso recordar unos hechos tan dolorosos a través de una tamborrada, pero responde al espíritu de reconstrucción y resurgimiento que se extendió entre la ciudadanía después de la tragedia. Donostia, erre, eta izugarren da, eantazu zenean, garai hartako donostiarrek, Donostia berriro eraikitzeko erabaki irmoa hartu zuten, kontrako hautak ere bazien arren. Hartu zuten erabakia, etzen eroritako etxeak eta paretak eraikitzea bakarrik izan. Hiri bizi bat eraikitzea izan zuten. Horregatik, jendea sukar berri batek hartuta bezala bizi izan zen hainbat urte. Zerbait berria eta ederra eraikin nahi zuten. Así describió José María Usandizaga el espíritu de la ciudadanía en el himno que compuso en homenaje a las víctimas de 1813. Pasó de noche triste, sangrienta página de horror. No mentéis su historia con lágrimas, que el dolor ya terminó. Mas, trágico el recuerdo de aquella imagen que vivió, hizo renacer con su estímulo la centuria de escritor. Donostia rey, garri zuten zuntzik eta hura zergatik estatu zen. Donostia plaza militarra izan zelako, eta ez zuten horrelako nahi etorkizunerako.
berehala hasi ziren metazko antolatzen, konpartak eta tankera guztietakoa. Baita Madrilen gestio asko egiten ere, plaza militarra izatea duzteko eta arrestiak muta ahal izateko. Berrogeita hamar urte den buruan lortu zuten azken hori. Horregatik, zaretetan denok egiten, oso urtieta berezia gotzeko. Este año también se cumple otro aniversario importante. 150 años desde que comenzaron a derribar la muralla de la ciudad. Por ese motivo, también crearon un himno que dice así: mirad a todo un pueblo, de júbilo embriagado, cantar al colocado su fausto por venir. Un muro le oprimía, un símbolo de guerra. El muro, ya por tierra, verá deshecho al fin. En ese ambiente se crearon las comparsas y de ellas las tamboradas, para que las y los ciudadanos ahuyentaran las penas juntos, al ritmo del tambor, mientras se burlaban de los militares. Horregatik, tamborrada ikur modukoa da. Donostiaren, bizinaiaren eta bizitzeko gozaren ikurra. Hoy interpretaréis el primitivo himno de Donostia, que en el siglo XIX adaptó para la tamborrada el maestro José Juan Sánchez Esteban, en aire de Tortico, cuya letra pertenece al escritor Vicente Echegaray. Espero que esta nos sirva para reforzar más los ciudadanos. Ya venid y hagan la física batalla pues a usted vos, que la herrita renace con arremaná, el carquichita, a la izquierda a el carquichita, a la izquierda 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 a la izquierda